nuevamente una disculpa. Había una falla y no se estaba viendo. Díganos si ahorita ya se ve bien, si ya se escucha bien. Para iniciar el video del día de hoy. Me parece que sí. Bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy. No van a estar reapareciendo la receta en el listoncito de la parte inferior, pero recuerden, la receta ya está publicada en la página. Si no, ahorita vamos a dar rápidamente los ingredientes. Si no están fijos en el primer comentario, para que luego lo puedan anotar tranquilamente. Ahorita, si no alcanzan a anotar los ingredientes, no se preocupen. Se queda tanto el video guardado como la receta ya está publicada para que lo puedan guardar la imagen o para que puedan copiar los ingredientes y pegar en algún archivo en la computadora o en el celular o pues tal cual lo abren y anotarlos a mano tranquilamente. Se ve y se escucha bien. Ok, perfecto. Montse María, espera, tranquila, ahorita hablamos de los ingredientes. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer unos muffins de zanahoria. Son muffins de zanahoria comunes y corrientes. No son lights, no son ketos, no son dietéticos, no son nada por el estilo. Son comunes y corrientes. Cuando quieres modificar una receta, recuerda, siempre lo importante es entender qué función tiene cada ingrediente y cómo funciona en general. No se puede sustituir nada más por sustituir porque a veces un ingrediente te aporta más cosas que a lo mejor sabor o que a lo mejor color, ¿ok? También recuerden, es importante, si mandan su pregunta, basta con que la manden una vez. Si no la alcanzo a contestar ahorita durante el video, yo después me doy un tiempo y contesto una por una cada pregunta para que tengas la respuesta completa, porque a veces la contestamos y te distrajiste o por alguna razón se fue al internet, lo que sea, y no alcanzas a ver la respuesta, pero para que no se haga aburrido, yo después contesto una por una todas sus preguntas, pero si me mandas 10, 15, 20 veces la misma pregunta, pues a mí también me dificultan que les pueda estar contestando poco a poco, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a utilizar 220 gramos de mantequilla. Puede ser margarina, sí, pero recuerda que la margarina no te va a dar tanta humedad, tanta suavidad en el pan ni sabor. Entonces, de preferencia que sean 220 gramos de mantequilla, trabajamos mantequilla sin sal. Vamos a utilizar dos piezas de huevo, 180 gramos de azúcar. En este caso estoy utilizando azúcar refinada, pero si tú quieres cambiarla por azúcar mascabado o azúcar estándar, lo puedes hacer y no pasa nada. Si quieres cambiar por algún tipo de edulcorante, se puede hacer, pero la cantidad no te la sabría decir porque en cada edulcorante cambia. Entonces, ahí tú tendrías que revisar los ingredientes y la sugerencia del que estés manejando para saber si vas a reducir la cantidad o vas a dejar la misma. Vamos a utilizar una pizquita de sal, la sal acuérdense que nos ayuda para afinar sabor. Vamos a utilizar la ralladura de una naranja, esta es opcional si no te gusta el sabor de la naranja o por alguna razón no la consumes, simplemente no la ponemos. Vamos a utilizar 80 mililitros de leche, yo sugiero que sea leche, pero lo puedes sustituir por agua o por el jugo de la naranja. ¿Por qué la leche? La leche te va a aportar grasa que también le va a aportar suavidad a tus muffins. Pero si tú lo cambias por el jugo de la naranja, el jugo de la naranja solo te va a aportar sabor y azúcar, pero no te va a aportar esa suavidad porque no tiene grasa, por un lado. Y por otro lado, creemos que el jugo es lo que nos va a dar el sabor y no, realmente lo que te da el sabor es la ralladura. Vamos a poner también 260 gramos de harina, harina de uso común, harina de trigo, de la que encuentras en cualquier supermercado. Si quisieras hacerlos con harina integral, puedes sustituir hasta el 50% de esta harina, es decir, 130 gramos de harina integral y 130 gramos de harina de uso común, harina de trigo. ¿Por qué? Porque si haces una sustitución total, recuerda que la harina de trigo contiene la cascarilla del trigo, que es fibra y te va a absorber humedad y entonces vas a tener como resultado un muffin o un pan muy seco y muy pesado. Entonces, se puede hacer una sustitución hasta el 50%. Sustituirlo por una harina libre de gluten no funciona en esta receta, tendrás que buscar otra receta porque las harinas libres de gluten no aglutinan.
que es aglutinar lo que nos ayuda a que se forme una masa y lo que nos ayuda a que en el horno esponje tu pan y quede suave y esponjosito. Las harinas libres de gluten no hacen esa función y entonces hay que agregar aglutinantes y ajustar la receta para que funcionen con esos aglutinantes. Entonces, en este caso, no podemos cambiar por una harina diferente. Pudieras a lo mejor quitar 60 gramos de esta harina y ponérselos de una harina de coco, una harina de almendra o una harina de avena, pero no más. Vamos a utilizar 6 gramos de polvo para hornear, o polvo Rexal o polvo Royal, como lo conozcas tú. Recuerda, lo correcto es decir polvo para hornear. Media cucharadita de canela molida, que esta media cucharadita de canela molida la puedes cambiar ya sea por clavo, por jengibre o por una mezcla de estos tres, a la cantidad que tú prefieras. O si no te gusta la canela, simplemente no se la pones y lo puedes sustituir a lo mejor por esencia de vainilla. Recuerden que casi en todas las recetas lo que es la canela nos sirve para dar sabor, entonces podemos jugar un poquito con eso. Vamos a utilizar 300 gramos de zanahoria rallada, rallada lo más fino posible. Entre más finita esté tu zanahoria rallada, te va a aportar menos peso a tu pan. Ahí, okay. Te va a aportar menos peso a tu pan y eso nos va a ayudar a que esponje. Si tú la rayas muy gruesa o de esta que venden ya rallada, como viene gruesa, se suele ir hasta el fondo la zanahoria o no esponjan tus panes, por el peso que te da. Si llegas a hacer jugo de zanahoria en extractor y te queda lo que le llamamos el gabazo, puedes usar ese gabazo para hacer los muffins en cantidad igual. Y si quieres saber más o menos cuánto es entre 4 y 6 zanahorias medianas, no de las enormes ni chiquitas, medianas, entre 4 y 6 zanahorias es aproximadamente los 300 gramos. Y vamos a utilizar igual de forma opcional 80 gramos de pasitas y 80 gramos de nueces. Si no te gustan las nueces, las quitamos y las puedes cambiar por cacahuates, por nuez de la India, por almendras, si así lo prefieres. Y las pasitas igual, si dices, yo a mí no me gusta la pasita, pero me gustan los arándanos, lo puedes cambiar por arándanos o lo puedes cambiar por piña en almíbar escurrida, que no tenga casi nada de almíbar, picada chiquita, picada muy pequeñita, porque recuerda, si son trozos grandes, le dan peso a tu muffin y no esponja. O si quieres poner todos esos, que entre todos esos ingredientes, que son las pasitas, las nueces, y algo más que tú quieras agregar, no rebasen los 160 gramos. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí, chef. Sí. Te pregunta Marina Dávila, ¿la cantidad de polvo de hornear es para la altura de la Ciudad de México? ¿Para otras localidades cómo sería? Todas las gracias por adelantado. Por lo general, en este caso viene la receta ya balanceada, sin importar mucho la ciudad. Sí hay una variable dependiendo de la altitud en la que estés. La Ciudad de México está a una gran altitud, a diferencia de las ciudades que están a nivel del mar. ¿Por qué ya está variable? Porque entre más cerca estés tú del nivel del mar, tienes mayor fuerza de atracción de la Tierra, del centro de la Tierra. Entonces, por eso les cuesta un poco más de trabajo. Si te llega a pasar esto, ajusta 2 gramos más de lo que dice esta receta y con eso debe funcionar. Pero en realidad el polvo para hornear es nada más para apoyarnos un poco más. ¿En qué está la magia o el fuerte de esto? En el acremado de la mantequilla con el azúcar, que es con lo que empezamos la receta. Si se dan cuenta, esta receta lleva mantequilla, no lleva... Ay, les voy a sacar la mantequilla. Perdón. No lleva aceite. ¿Por qué? Porque esa función tiene la mantequilla, de ayudarte a incorporar aire cuando acrememos. Si tú cambias por un aceite, el aceite, por más que lo batas, no vas a atrapar aire. Entonces, es importante que sea mantequilla. Lo puedes sustituir, lo decíamos, por margarina, pero no es lo recomendable porque no te va a dar humedad. O lo puedes sustituir, en todo caso, por manteca de coco. Pero la manteca de coco al calor tiende a fundirse, entonces no atrapas tanto aire como la mantequilla. Te pregunta también Mónica Castro, te saluda y te pregunta si estos muffins los puede hacer de colores. ¿De colores? No, podrías usar el capacillo de color, pero no porque la zanahoria te va a aportar color. Y dependiendo del azúcar que elijas también, y la canela también te aporta un poco de color. Por los ingredientes que llevan, no. Si fueran unos muffins de vainilla,
sin problemas los puedes cambiar. O si no llevaran la zanahoria, pues los puedes cambiar, pero en este caso la zanahoria ya te aporta un color. Entonces, podrías agregarles colorante, pero te van a quedar colores medio extraños. Porque te da un tono entre cafecito oscuro, marroncito, entonces no es como que te quede un muffin blanco. Bueno, tienes muchos saludos de Mecameca, Uruguay, Chihuahua, México, en fin, de muchos lados. También alguien comentaba por ahí que qué bonito te peinaste hoy. Gracias. Y alguien dice que si puedes sustituirlo por leche de almendras. Sí, sí se podría. A ver, si vas a sustituir por leche de almendras, por la cuestión de que quieras hacerlo vegano o vegetariano, que es no consumir alimentos de origen animal, ten cuidado, la mantequilla es de origen animal y el huevo también. Entonces necesitas evaluar qué tipo de dieta estás llevando para sustituirlo. Si es por la parte de que estés haciendo alguna dieta baja en carbohidratos, no es la opción porque la zanahoria es alta en carbohidratos y la harina también es alta en carbohidratos y el azúcar. Entonces sí se puede sustituir por leche de almendras, pero si es por alguna cuestión de la lactosa, ten cuidado con la mantequilla. Si es una cuestión vegetariana, ten cuidado porque es mantequilla y huevo. Pero ya en fuera sí se puede sustituir por agua, por jugo de naranja, por leche o por alguna leche vegetal. Vamos a empezar. Tengo la mantequilla. Yo ahorita la había metido porque donde estoy estaba haciendo mucho calor y ya estaba demasiado suave la mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente o punto pomada que le llamamos, que es que yo aquí, miren, la... Se me pasó un poquito, pero la presiono y se aplasta suave fácilmente. No me cuesta tanto trabajo. Si tu mantequilla está demasiado suave, no va a incorporarse el aire, entonces no van a esponjar tanto. Si tu mantequilla está muy dura, te vas a tardar más en acremar y va a brincar incluso la mantequilla. Entonces, tiene que estar a temperatura ambiente. ¿Cómo logras una temperatura ambiente? Simplemente sacándola del refrigerador, dependiendo del clima, si está haciendo mucho calor, una media hora antes, y la ocupas en, si la cortas así en cubitos pequeños, unos 15, 20 minutos antes basta. Si está haciendo mucho frío, sácala una hora antes para que empiece a tomar temperatura. Si ya te urge hacerle, si te olvidas sacar la mantequilla, ¿qué puedes hacer? Sacas la mantequilla, la cortas en cubitos y en un microondas, si tienes microondas, metes un vaso de vidrio a calentar, lo metes 30 segundos, sacas y pones la mantequilla dentro del vaso. Entonces el calor que absorbió el vaso se lo va a pasar a la mantequilla, pero sin llegarla a fundir. Esa puede ser una opción. Voy a poner la mantequilla. Acuérdense que las grasas absorben sabores y aromas. Entonces aquí con la mantequilla, cuando la voy a batir, voy a agregar la ralladura de la naranja. Recuerden. Bueno, sigues teniendo muchos saludos desde Uruguay, desde Colombia, en fin, de muchos lados, Chihuahua, Riviera Uruguay, Rivera Uruguay, Lima, Perú. Y bueno, hay una pregunta que te han hecho varias veces, ya lo has explicado, pero a ver si te da tiempo de responderla. Que ¿por qué no das las cantidades en tazas? ¿Por qué no doy cantidades en tazas? Porque no son precisas y exactas. Número uno, no son precisas y exactas. Número dos, por ejemplo, una taza no son 80 mililitros de leche, son 240. Entonces te tienes que ir a fracciones y no hay tazas que te den 80 mililitros exactos de leche, no hay tazas que te den 260 gramos de harina exactos. Entonces empiezas a jugar y empiezas, es media taza con un cuarto de taza y dos cucharaditas de harina, y es media taza con un cuarto y tres tercios de taza de azúcar, y entonces se vuelve muy complicada la receta. Es por esa razón que no doy la receta en tazas. Eso por un lado. Por otro lado, luego yo les doy, o cuando he llegado a dar recetas en tazas, supongamos que esta es mi taza y la llenan, y hay quien la dejan así copetuda, hay quien arras y hay quien llena la harina, la harina es así y le pone más harina. Y en esos tres tienes una variable que yo lo he llegado a pesar y pueden ir de 10 gramos hasta 50 gramos de diferencia.
Si tú juegas con eso, vas a decir, ay, bueno, pero todos mis ingredientes los peso así. Sí, todos los vas a pesar así, a excepción de los líquidos y el huevo. Entonces, desproporcionas tu receta y ¿qué puede pasar? Que agregues un exceso de harina, te van a quedar secos, no van a esponjar, o que agregues muy poca harina y entonces se van a ponchar porque no tienen soporte tus panes. Entonces, por eso es que yo no doy recetas en tazas, los doy en gramos. He publicado tablas en las que yo, cuando he tenido necesidad de convertir alguna receta que encuentro eso, de pasarla de tazas a gramos, me baso en ellas y con esa convierto. Entonces, si no tienes ahorita una báscula, puedes buscarlas, están ahí en la página para hacer tu conversión. Pero, de verdad, si te gusta la repostería y quieres que te salga bien, que no tengas tantos problemas, no hay como pesar tus ingredientes en gramos. Rochi Vicuña, revisa por favor tu internet, porque si es cierto, al principio hubo un poco de problema, no se veía, pero ahorita ya se está viendo bien. Saludos hasta Monterrey. Bueno, vamos a continuar. Tengo aquí nada más la mantequilla, agregué la ralladura de naranja, vamos a agregar el azúcar. Y a mí me gusta en lo personal agregar también en este punto la sal para que se desintegre y la canela. Porque yo agrego en este punto, casi en todas las recetas, casi todos acostumbran a agregarlos con la harina. Yo prefiero agregarlo desde el inicio con las grasas, que es la mantequilla y con el huevo, para que se incorpore con esa grasa los sabores y para que desintegre bien, en este caso, la sal. Y para que cuando yo agregue el huevo, me ayude un poco a eliminar el sabor a huevo, sobre todo cuando no van muy aromatizados mis recetas. Si se te olvida, no pasa nada, los agregas con la harina. Entonces vamos a cremar azúcar, mantequilla y canela, sal y ralladura de naranja para hasta que se incorporen. Esto, recuerden, es un paso importante porque aquí empieza a atrapar aire la grasa y ese aire te ayuda a que esponjen tus panes. No se preocupen, la receta va a quedar al final y se va a quedar grabada. En algunos casos ya les han estado contestando por ahí entre ustedes mismos. Mira, eso que les decía yo de sacar la mantequilla a temperatura ambiente es para evitar esto que me está pasando. A mí se me pasó ahorita que la metí a que enfriara un poquito la mantequilla y cuesta trabajo y entonces como están los pedacitos, los bota y no los alcanza a quemar. No se preocupen, dejen que caliente un poquito la mantequilla, que agarre temperatura y con eso basta. Mónica Castro, te mandamos después una fórmula para que convierta los granos a libra. En alguna ocasión ya la publicamos, pero te la mandamos más tarde. Un saludo de Tema, saludos a mi hermano y de la escuela de los padres. En Mata Baja, igual la cantidad de mantequilla y se va a repetir después. Queda grabada. Entonces, ¿cuáles han estado en su momento? Sonia de Chacha, qué bueno que estés viendo el video, que sigue también. Únicamente dale dale like y con eso ya te unes. Y cada semana se publican los puntos y ya le pones ahí que te quieres unir. Gladys Rodríguez desde Venezuela, Brendi Cáncer dice: yo estoy a nivel del mar con 95% de humedad. ¿Perdón, la de la humedad? Sí, dice: yo estoy al nivel del mar con 95% okay. De humedad. A ver. Si estás a nivel, lo que decíamos, nada más ajusta, agrega 2 gramos más de polvo para hornear y con eso basta. No es... Vaya, en estas recetas, como son raciones muy bajas, o porciones muy bajas, no tienes tanto problema. Si estuviéramos hablando de...
5 kilos de harina, pues sí es muchísimo más, entonces sí aumenta mucho la proporción de polvo para hornear, pero para estas raciones no pasa nada. Ya cremé azúcar con mantequilla, vamos a incorporar el huevo. Robeli Soto, desde República Dominicana, te pregunta si puede procesar la zanahoria. Ok. Sí, si te queda fina, no pasa nada. Gloria Maribel Rosales pregunta desde Guatemala y pregunta cuánto de polvo de hornear. 6 gramos. 6 gramos. Carmen González, te saluda y te da las gracias por compartir. Miranda Blanco dice que se movió y no tenía una señal, pero ¿de dónde van a salir con esas cantidades? Ok, con estas cantidades, no dice en la descripción, según yo les había puesto. Déjenme checar. Aquí está. Mira, con este te sale 10 piezas en tamaño de muffin. Ahorita les voy a explicar lo de los tamaños. Te salen 10 piezas en tamaño de muffin o 22 en tamaño de cupcake. Ahorita les voy a explicar esa parte de los moldes y de los tamaños. Okay, gracias. Pero sí, salen 10 y 22. Roxana Jalasi te saluda, Sori Cruz desde Cancún, saludos. Roxana Monterola te saluda, Blanca Montano desde Ciudad Juárez. Vuelven a comentar la cantidad de mantequilla, 220 gramos. La regala presidenta, gracias Roxana, no te preocupes, queda grabada para que te haga claro. Por ser de Hipólito. Magali, te da las gracias, te saluda desde Loja, Ecuador. Patricia Cerezo, desde Cali, Colombia. Rosy Gómez, desde el Espinal, Oaxaca. Elena Porta, Gaby. Maru Marcial, desde Puebla. Silvia Chávez, gracias mil por compartir. Mónica Castro, te agradezco mucho lo que explicó de la diferencia de la mantequilla con el aceite. Bueno, llevamos ahorita únicamente el huevo, tenía 2 piezas de huevo, incorporé una, me detuve, incorporé la segunda, lo hago un poco también así despacio para alcanzar irles contestando. Entonces aquí nada más habíamos puesto primero mantequilla con azúcar, canela, sal y la ralladura. Acremamos, luego incorporamos huevo pieza por pieza y ahora vamos a incorporar leche, que es muy poquita, se dan cuenta, harina y polvo para hornear. La harina y el polvo para hornear, recuerden, siempre en todas las recetas hay que cernirlos. A veces cernimos durante cuando lo incorporamos para que se incorporen más fácil, pero si no lo marcan, ustedes siempre ciernan, no necesariamente sobre la receta, sino antes, cuando pesen, ciernan la harina y el polvo para hornear. ¿Para qué cernimos? Para que si la harina por alguna razón se humedeció y se hicieron grumitos, tú ahí los vas a descartar, te vas a dar cuenta y los vas a descartar. Si la harina a veces viene en bolsas de papel o si la compras por costal, se hacen como unas hebras, cuando la abres se te puede ir un pedacito de papel o una hebra de estas, cuando la ciernes lo detectas y lo retiras. Y por ejemplo ahorita que hay humedad, a veces la harina llega a tener gorgojo, porque se usa un mal manejo, que puede ser ajeno a ti o puede ser porque se te quedó cerca de humedad y se te contaminó. Entonces, cuando ciernes te vas a dar cuenta, ah, está contaminada con gorgojo y la descartas. Y en el polvo para hornear tiende a hacerse mucho grumitos, entonces cuando lo ciernes se deshacen esos grumitos y no sé si les ha pasado, a veces muerdes un pan y te sale el grumito de polvo para hornear y sabe amargo. Entonces, con eso eliminamos esos grumitos y es más fácil de incorporar en tu receta. Entonces, por esas razones, sin importar qué receta sea, siempre cierne tus polvos, tus secos. Mónica Castro desde Quito te pregunta si es igual el azúcar blanca con el azúcar negra. Al ser morena. No es lo mismo, el azúcar blanca es más refinada que un azúcar morena o mascabado, que van variando sus grados de refinamiento. Y en algunos casos, dependiendo también de en dónde te encuentres y eso, a veces el azúcar morena
es diferente a la mascabado porque es una la morena es un azúcar refinada y que le agregan cierta cantidad de colorante, y la mascabado no. También varían en su humedad, a menor refinamiento es más húmeda el azúcar. Si te das cuenta, un azúcar mascabado siempre hasta tú las tocas y parece que está húmeda. Es por eso, porque está menos refinada y menos procesada. Entonces, por eso hay variables, pero en los panes no nos afectan tanto. Podemos sustituir una por otra en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sí se pueden sustituir, como en el caso del día de hoy. Charlie Uchía te pregunta, ¿cómo puede ser que la mantequilla esté suave en donde vive hace mucho frío y no se arroja? Ya lo habías explicado. Sí, caliento un vaso de vidrio o un recipiente que tengas de vidrio de preferencia en el microondas, 30 segunditos, cuando la sacas, pues ya sea que pongas, otra vez, supongamos que aquí tienes la mantequilla, la tapas así con el vaso para que el calor que absorbe el vaso te ayude a suavizarla. Esa es una, o dos, si en donde tú estás hay que calentar el horno, tenerlo ya prendido, también tu horno va a tardar más en calentar, entonces ponla arribita del horno, no directamente, con si acaso un ratito o algo, pero ese clima le va a ayudar a tu mantequilla a que se empiece a calentar, y córtala en cubos pequeños, eso también le va a ayudar porque es más, va a tener más contacto con un ambiente cálido que si la dejas en un bloque grande. Muchas personas están preguntando por la receta, se queda grabada en el curso y de ahí lo pueden volver a ver. Agrego una parte de la harina, vamos a incorporar la leche. Y alguien pregunta por tiempo y temperatura, todavía no lo va. Todavía no llegamos, sí. Ortiz, ¿qué diferencia hay en batir con el tipo de batidora que tú usas o la de globo? En este caso ninguna, nada más que las globos, bueno, sí, sí hay una diferencia, espérate. Te voy a decir, no hay ninguna, pero sí. Ay. Tengan cuidado para que no les pase eso. Bueno, alguien pregunta si se puede hacer con algún endulzante para persona diabética desde Puerto Rico, Doris Matías. Doris Matías, ten mucho cuidado. Mi sugerencia más grande es consulta a quien lleve el control de tu o de la persona que esté, tenga ese problema de diabetes. ¿Por qué? La zanahoria. ¿Me lo llevé? Aquí está. La zanahoria, en muchos casos los diabéticos no la pueden consumir. La harina, también en muchos casos los diabéticos no la pueden consumir. Las pasitas, también en muchos casos los diabéticos no la pueden consumir. Entonces ten cuidado porque te puedes, o sea, dices, ah, le quito el azúcar, pero en todo lo demás está aportando, por un lado. ¿Se puede hacer la sustitución? Dijimos al inicio que sí, pero no te puedo decir por qué cantidad, porque en cada edulcorante cambia. Ten cuidado también, no todos los edulcorantes son aptos para hornear, hay unos que al momento de que horneas amargan, y también ten cuidado con la cantidad. Recuerda que todos los edulcorantes sintéticos, con sintéticos son los acesulfame, la sucralosa, los esplendas, se sugiere que no haya un consumo mayor a 10 gramos por día. Si superas esa cantidad, puedes llegar a empezar a tener problemas de digestión, porque alteran la microbiota intestinal. Entonces ten cuidado, porque si no luego dicen, oye, sí, ya como, pero me empiezo a estreñir o empiezo a estar suelto del estómago, y es por eso. Entonces ten cuidado, consulta mejor con la persona que está llevando la dieta para que te diga qué cantidad puede y qué alimentos sí puede y qué alimentos no puede consumir. A veces confundimos y decimos, ah, son de zanahoria, deben de ser bien saludables, y pues abusamos de eso y es cuando nos hace daño. Entonces tengan cuidado. Las aspas. Okay.
En el caso de esta batidora, sí traía una aspa de globo, por eso me corregí. Pero si yo quiero hacer este batido con esta aspa de globo, como son tan delgaditas y tan frágiles, se va a romper. No me va a batir ni la mitad y se me puede romper. Y no me va a alcanzar a incorporar porque es muy frágil. Por eso tengo que usar estas aspas. ¿Me puedes pasar la de la batidora, por favor? Y la pala también. En el caso de que lo hagan con una batidora grande, pueden hacerlo. Si la mantequilla está a buena temperatura, se puede acremar con el globo. No pasa nada. Y alcanza a batirlo. Si tu globo llegara a tener las aspas muy finitas, lo puedes hacer entonces con la paleta, que es esta. Ese es el procedimiento exactamente igual. Acreman un poco diferente entre el globo y la paleta, sí, pero los puedes utilizar dependiendo del tipo de batido que tengas. La paleta no te incorpora tanto aire como el globo, pero sí lo puedes utilizar una por la otra. Espero con eso haya quedado y si no, que nos avise para volverlo a coger. Los dejo acá, gracias. Marta Rincón te pregunta si puedo utilizar esencia de naranja a cambio de la ralladura. Sí, revisa en la botella o en el empaque, o en la etiqueta mejor dicho, la proporción recomendada. Por lo general van de 2 a 5 mililitros por kilo de mezcla, pero revísalo porque varían mucho dependiendo de la marca. De hecho, en todas las esencias, aun cuando vean ustedes en la receta que dice 5 mililitros de vainilla, revísenlo porque a veces varía un poco. Susana Terrón te pregunta si puedo utilizar un solo molde para dejar mi parte de la Sí. Rosana Manteroga, sí se pondrá después la receta con las cantidades y las puedes ver cada vez que te desees y ver grabadas. Fernando Zúñiga, te mando saludos, un fuerte abrazo. Saludos hasta Monterrey, a Fer. Saludos desde Venezuela. Listo. Celia Hernández pregunta si puede ser con harina integral, creo que ya lo habías explicado. Ya lo habíamos comentado, Celia. Se puede hacer, pero no se hace la sustitución al 100% porque te quedarían muy pesados y muy secos. Vean, lo que les comentaba, si se dan cuenta, es un batido pesado, no es un batido espumoso o líquido. Los batidos se dividen entre espumosos, líquidos y pesados o cremados. Este es un batido cremado. Entonces, vean, es pesado y si yo... Vamos a ensuciarlo nada más para... Mezclo aquí, vean, le cuesta más trabajo a mi batidor y si voy a agregar al final la fruta, pues le va a costar todavía más trabajo. Aquí yo ya separé las aspas de la batidora porque nos falta integrar ya nada más la zanahoria y los frutos secos. Pero eso yo ya lo voy a hacer a mano con una espátula o con una miserable, con una palita miserable, por el peso de la fruta o de la zanahoria, porque si no puedo estropear mi batidora. Mónica Castro te pregunta si no es necesario batir las claras aparte. En este caso no, hay recetas en las que sí. Habíamos dado, por ejemplo, un pastel de zanahoria, que en ese sí se bate por separado yemas claras para que esponje un poco más, pero en este caso no es necesario. Rosy Gómez dice, la zanahoria cuando se cuece es dulce, ¿verdad, Chef? Sí, aumenta un poco su dulzor. Y cruda también, bueno, cruda a mí también me sabe dulce. Esa es otra razón por la que a mí en lo personal no me gustan los edulcorantes sintéticos, que se les llama. Porque como potencian más su sabor a dulce, te empiezan a generar un falso, una falsa percepción de lo que es dulce y de lo que no es dulce. Entonces después tú comes cosas que por naturaleza son dulces, manzanas, zanahorias, naranjas, y piensas que ya no están dulces, pero es porque ya cambió tu percepción. Entonces tengan cuidado con esos, busquen mucha información que esté respaldada para que vayan ustedes eligiendo qué es mejor para cada quien. Recuerden que el curso también se queda, lo pueden ver en En YouTube lo vamos a subir mañana. Ah, okay. Ahorita no sé,
pudo transmitir en YouTube porque estaba viviendo mucha falla en la recepción de internet, pero yo creo que lo subo mañana porque tengo que descargarlo y como está fallando me va a costar trabajo, pero mañana o a más tardar el lunes se sube a YouTube. Los ingredientes también se quedan en Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram también se publica la receta. Agregamos la zanahoria. Aquí yo veo mi mezcla pesada, pero recuerden que la zanahoria también me aporta humedad. Entonces aquí vamos a integrar la zanahoria. ¿Alguna otra duda? Vamos bien. Mónica Castro preguntó hace rato de las claras del huevo se pueden batir aparte y ahora pregunta, ¿si licuar los líquidos es bueno o no? A ver, Mónica, vamos a deshacer un poquito la receta. ¿Qué tienes líquido aquí? Solo el huevo y la leche. ¿El huevo para qué te funciona? ¿Por qué cremamos azúcar y mantequilla y luego agregamos el huevo y después el resto de los líquidos y la harina? Porque el huevo te actúa como emulsificante. ¿Qué es un emulsificante? Perdón, es lo que te ayuda a que varios ingredientes que por lo general no se llevan bien, se lleven bien. Por ejemplo, agua y aceite, pues si tú los bates, se siguen separando. Cuando hacen si tú le agregas huevo a esa mezcla, se emulsifican y se unen la grasa y el huevo, el aceite y el agua. El aceite y el agua. Entonces, si tú licuas, ¿qué vas a licuar en esta receta? Solo tienes la leche, el huevo, y nada más, no tendría mucho sentido que los licúes. Si me haces el comentario porque no tienes batidora, hazlo a mano. Si tu mantequilla está a temperatura, no debes de tener problemas y no cuesta trabajo. Pero no tiene ahorita sentido que licúes los líquidos porque no le vas a aportar nada. Hay recetas en las que licuamos para que se liguen mejor o para que trabajen mejor. Pero en este caso no te va a funcionar. O sea, no tiene ningún sentido que lo hagas. Y nada más vas a ensuciar más, vas a hacer un paso de más que no va a tener ningún sentido. Entonces, ¿los quieres licuar? Puedes hacerlo, son dos huevos y la leche, pero igual vas a tener que cremar mantequilla con azúcar y después agregárselo y a la mantequilla. Te va a costar más trabajo lograr esa emulsificación porque ya tienes líquido extra o agua extra que tienes que unir con la mantequilla. Entonces, cuando agrego yo el huevo a la mantequilla, como que empieza a, vamos a decir, nos ayuda a que la mantequilla acepte más fácil el líquido que vamos a agregar, que va a ser después la leche. Entonces, ten cuidado con eso. Yo no les daría mucho sentido. Lo puedes hacer, sí, pero no le veo mucho sentido. Ahora, ¿por qué no hacemos? Porque hay veces que me dicen, ¿y por qué no hagas el batido en la licuadora, chef? Cuando tú haces un batido en la licuadora incorpora aire de una forma diferente. Y puedes agregar un excedente de aire que va a hacer que de momento tu pan suba, pero luego se va a reventar porque tiene demasiado aire. Entonces, no en todas las recetas nos funciona una licuadora. Agregamos lo mismo, que son las pasas y las nueces, para vaciar en molde. Me habías preguntado si se puede hacer todo en un solo molde, como si fuera un pan completo o un pastel. Sí se puede, pero vas a bajar tu temperatura de cocción a 170 grados. Los muffins los vamos a hornear a 180 o 190 grados, lo que dé tu horno. Tiempo en muffins o en panquecitos pueden ir desde 15 minutos hasta 25 minutos, dependiendo de cada horno y dependiendo del molde. Y si lo haces en un molde de completo que hagas todo el batido, te puede llegar a aumentar el tiempo hasta de 45 minutos a una hora. Mónica Castro te da las gracias por la respuesta del licuado, okay, de la licuadora, y te dice que ella había creído que con la zanahoria. Ah, con licuar la zanahoria. Es que no creo que te alcanzara a generar, te va a hacer un puré medio raro y aparte es muy poco líquido para que alcances a licuarla. No, ráyala. La verdad, lo mejor es rayarla con el rallador más finito que tengan. O como les decía, si tienen procesador para hacer jugos, extractor de jugos, en ese y el gabacito que queda, funciona muy bien para hacerlos. O incluso el procesador, si tiene rallado fino, lo puedes hacer. Rosa María Hernández te está viendo desde Salud. La Nepantla. Claro.
Vamos a molde. Monse María, ¿cuánto sería en grados Fahrenheit? No te preocupes, también ya se publicó una tabla de conversión, pero se vuelve a publicar para que la veas. Sí, prefiero mandarles, y no cuando les contesto, las tablas, y ya ustedes imprímanlas si tengan, porque si no se me empiezan a confundir. Y no falta que lo oyen al revés, y entonces el que hornea ahora Fahrenheit lo hornea muy bajito, y el que lo hornea de grados centígrados se les queman, entonces por eso manejamos uno solo, pero todas esas tablas están ya en la página. A ver, tengo un molde de muffin, que es este, que la cavidad es más grande que un molde de cupcake o panquecito o magdalena. Entonces van a variar en cantidad y en peso. Ahora, tenemos el famoso papelito, que luego me dicen, también cambia el tamaño. Este es un número 72 y este es un número 74. Cambian dos. En la receta dice número 76, pero a veces es difícil conseguir el número 76. Entonces, un 74 queda bien. Yo prefiero el 76 porque viene un poquito más ancho. Pero si no consigues 76, puedes utilizar 74. Si yo pongo un 74 en el demo, en el de cupcake, vean, queda demasiado grande. Matica Mat te dice, hola chef, algunas veces por batir la mantequilla se corta, se vuelve como grumosa. ¿Qué se debe hacer en ese caso o qué debemos cuidar para que no pase? Hay que cuidar temperatura de tus ingredientes. Todos tus ingredientes tienen que estar a la misma temperatura. ¿Qué pasa? Tienes la mantequilla fría y la leche caliente o el huevo caliente. Entonces cuando los unes hay un cambio de temperatura y entonces como que se funde y por eso se ve como cortada. Paso número uno, ¿no? O lo tienes al revés, tienes la mantequilla caliente y la leche muy fría, entonces cuando agregas la leche a la mantequilla, pues la empieza a cuajar, por eso se ve como cortada. No pasa nada, puedes continuar tu receta, terminarla, y si acaso esponjarán un poquito menos, pero no es como que algo que te echa a perder tu receta, pero pasa por eso. Y la otra es que no estás incorporando huevo pieza por pieza. Cuando incorporas cada huevo, de momento se ve cortado, pero tú sigue batiendo hasta que se vuelva a ver bien esa mezcla. Eso es lo que hace, emulsiona y por eso deja de verse cortado. Entonces son esas dos partes, cuidar temperatura de todos tus ingredientes y cuidar que incorpores poco a poco el huevo. En este caso es poquito, entonces pieza por pieza. Si tú estuvieras haciendo mayor cantidad y tienes que incorporar 20 huevos, bueno, no vas a incorporar pieza por pieza, pero vas a incorporar a lo mejor de 5 en 5 huevos. Y así nos vamos según el volumen que vayamos haciendo. Ahora tengo este otro, que este es un capacillo de tulipán, así se llama este tipo de capacillo, que es otra opción para el muffin. Y oye chef, yo no tengo capacillos en donde estoy, ¿cómo le puedo hacer? Vas a agarrar un vasito, una taza, un molde, lo que tengas, que sea aproximadamente igual que la cavidad que vas a utilizar. Vas a cortar papel de hornear, cuadritos. Los vas a doblar mitad, extiendes, doblas mitad, te queda una crucecita aquí. Ajá. Esto es para que sepas en dónde va la mitad. Y guiándote con estas líneas, vas a agarrar aquí y doblas. Giras y doblas. Aquí ya te queda otra línea, la doblas y marcamos. Es importante que las vayas marcando. Nuevamente aquí doblo y aquí miren, solito genera la línea y marco. Giro, me brinco justamente en la marca que yo hice y te da el espacio. Doblas y aquí ya me quedó el último. Entre más marques, pues más se hacen las marquitas y ya te queda para ponerlo en tu molde. Entonces, si no consigues capacillos, no es pretexto, lo puedes hacer así. Si ahorita no se alcanzó a ver, que nos manden y luego hacemos un video chiquitito, nada más de cómo hacer el capacillo para que no perdamos más tiempo. Pero ustedes pueden hacer sus propios capacillos si no los consiguen. Mónica Castro, te da las gracias por las dos respuestas y te dice que todo lo pregunta porque quiere hacer un emprendimiento de muffins. ¿Un qué, perdón? Emprendimiento de muffins. Okay. Mónica, al contrario, qué bueno que preguntes. A veces hay dudas que alguien no pregunta por pena, por pena y se queda con ella. Qué bueno que preguntes.
Bueno, vamos a llenar nuestros muffins. En este caso son de 140 gramos, si no mal recuerdo, el muffin. Yo me apoyo de una cuchara, ya la tengo más o menos medida, ya sé que es una cuchara y un poquito más de esta. Y si quedan un poquito casi a ras, porque el batido no cae como si fuera un batido líquido. Rosy Gómez te pregunta si en estas recetas no es necesario espolvorear las pasitas si no es en harina. Lo puedes hacer, porque espolvoreamos pasitas si no es en harina. Más bien, esa sería para mí la pregunta ideal. Cuando tú espolvoreas pasitas o nueces o cualquier fruta que vayas a agregar en harina, lo que hace la harina es que va a generarles una capita que te va a ayudar a que no se hundan. Pero en este caso yo tengo un batido muy pesado, entonces como es un batido pesado, no tengo tanto ese problema. Si tu batido fuera un batido más ligero, un batido más líquido, entonces sí se enharina para que la harina a la humedad como que se quiera agarrar. Entonces eso ayuda a que no se hundan. Pero en este caso, por el tipo de batido, no es necesario que hagas ese paso. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer, no pasa nada. Pero es por eso que se enharinan las pasitas, las nueces o cualquier fruto que pongas. Incluso hay quienes el chocolate lo llegan a enharinar. Viridiana Fuentes, ¿se puede agregar piña en almíbar en trozos pequeños más la nuez y las pasas? Sí, nada más que entre los tres te den un peso total de 120 gramos. 160. Patricia Oribe, ¿hasta dónde se llena de pasta el capacillo? Apenas vas a realizar. Al borde, sí, estamos al borde. Emily Hernández, sí, se queda grabado el video, no te preocupes, lo puedes ver las veces que gustes. Ligda Ana Rebeca, saludos desde Guatemala y si preguntas, ¿se puede hornear directo en la bandeja sin los papelitos? ¿Cómo serían las indicaciones? Sí, se puede hornear aquí, nada más hay que engrasarlo, puede ser algún desmoldante de la marca que tú quieras o untar con mantequilla o manteca vegetal, y poner un poco de harina. Aquí sí pongan un poco de harina, porque la zanahoria a veces se pega, o el azúcar. No en todas las recetas tampoco es necesario colocarles harina a los moldes, pero aquí sí pon harina y un poco de algún desengrasante, ya sea desengrasante, desmoldante, para que no se peguen, y sí lo puedes hacer directo. Charlie Uchía pregunta si puede hacerlos en máquina para cupcakes. Sí, también funcionan. También él te pregunta qué medida tiene tu molde. Es muffin y es cupcake. Te mando las medidas exactas, porque no me acuerdo, en mensajito cuando conteste cada pregunta, pero no recuerdo ahorita la profundidad. Creo que son 4 centímetros de diámetro y 7, si no mal recuerdo. Roxana Jalasi te da las gracias por enseñar a hacer los capacillos. La niña Canfield pregunta, ¿esa pinza cómo se llama? ¿Pinza o cuchara? Cuchara para nieve, para helado o scoop. S-C-O-P-E. Scoop. Yola Morales pregunta, ¿qué tipo de papel se utilizó? Papel para hornear. Compa Frida, se le fue el video. No se le fue el internet y no pudo ver el video, no te preocupes. Se queda guardado. Grabado. Y listo. Temperatura de horneado 180 grados si son muffins o quequitos o panquecitos, como los conozcan ustedes. Este que nos sobró. Monse María dice que es la primera vez que te ve y una disculpa por si hace preguntas de las que todos saben la respuesta. Y pregunta, si no es en horno eléctrico, ¿es el mismo tiempo? ¿Y qué función le debe poner, bake o convección? Bake. En este caso. Y el tiempo. Y el tiempo, a ver. Voy a meter temperatura 180 grados, cualquiera de estos dos, para que crezcan y abran un poquito o que crezcan simplemente. Si quiero que revienten mucho,
subo mi temperatura a 200 grados. Si no quiero que reviente ni quiero que me quede planito, bajo mi temperatura a 170 grados. Tiempo. El tiempo, recuerden que en todas las recetas es aproximado. En estos van de 15 minutos hasta 25 minutos con las variantes de temperatura según ustedes jueguen. ¿Por qué varía? Porque, por ejemplo, ahorita nos decían de un horno eléctrico. Yo no sé si tu horno es pequeñito y nada más cabe así una charolita y queda justito. Si tu horno es grande, como este, ¿y qué pasa? No es el mismo calor, entonces te va a variar en temperaturas. En el caso de los hornos eléctricos hay unos que tienen resistencia arriba y abajo y también te da calor arriba y abajo. Y hay otros que solo tienen la resistencia abajo o arriba y también te cambia el tiempo por eso. Entonces es aproximado, tiempo aproximado de 15 a 20 o 25 minutos dependiendo de cada horno. Y si lo llegaras a hacer en molde grande, era lo que decíamos, vamos a bajar temperatura a 170 grados y te va a aumentar el tiempo, porque es toda esta mezcla, puede ir desde 45 minutos hasta una hora. Compa Frida te pregunta, ¿cuál es tu canal de YouTube? Canal de YouTube, estamos como Chef Ana Laura Cocina y Más. Lupita Guerrero pregunta, ¿se puede utilizar a baño María para ponerlo a un imposible de zanahoria? Sí. Sí, pero... imposible de zanahoria, sí, pero ahí... te va a aumentar tiempos, pero sí, sí se puede hacer en imposible de zanahoria. Anastasia Rivera, necesito las medidas exactas en onzas, no te preocupes, se va a publicar en la tabla, de hecho ya se publicó, la puedes buscar en la página para que hagas tus conversiones. A ver, ¿por qué no doy aquí ahorita receta de onzas, gramos, tazas, libras, bla, bla? Porque nos extendemos mucho y se confunden. Son casos ya como particulares. Entonces no es que no se les dé una receta, te voy a compartir la tabla y tú me tienes que apoyar a convertirla. Si yo me voy a cada uno de los casos, no acabamos nunca. Entonces ya ahí son casos particulares, pero a ti te va a servir que tengas esa tabla y que aprendas a usarla, porque entonces cada vez que te encuentras una receta en gramos, sin importar qué, tú la vas a poder traducir. Ahora sí que traducir a tu idioma. Es como si me dijeran, ahora da la receta en inglés, y luego la das en francés, y luego la das en portugués, y luego la das en chile, y luego la das en alemán. Imagínense cuántas veces tendría que repetir todo lo que digo. No acabaríamos nunca. Entonces, por eso es que no doy. Y en gramos son tanto, y entonces, porque aparte, se me desconcentran y empiezan a anotarlas en diferentes y luego no les salen. Entonces, es por eso que no lo damos. No es porque, ay, qué payaso, la chava no quiere. No, es por eso. Te comparto la tabla cuando contestemos para que tú la puedas compartir. Anita Mari, sí se puede usar máquina para cupcakes, ya se había comentado. Gloria Maribel Rosales, sí se puede sustituir mantequilla por aceite, también ya se había dicho que no. Y bueno, no vamos a esperarlos. Tengo ya aquí unos horneados. Vean qué suavecitos quedan. Tengo ya unos que salieron. Ahorita subimos como quiera fotos de aquellos. Y como son muffins, no van decorados. Se confunde mucho. Un muffin no va decorado. Un cupcake o un panquecito, sí van decorados con algún betún, con algún glaseado, etc. Diferencia entre muffin y cupcake. Primera esa, segunda el tamaño. Tercera, llegan a cambiar los batidos. En este caso se puede usar el mismo, pero llegan a cambiar el batido. Y diferencia entre cupcake y magdalena, que la magdalena no debe de llevar frutos, es una magdalena simple y hace volcancito, y el cupcake debe de ir plano porque vamos a decorar en la parte superior. Si lleva el volcancito, yo ya no puedo decorar porque se caería o quedaría chueco. Entonces son tres cosas diferentes. Si quisieran, pueden hacer la receta de betún de queso para decorar estos, o pueden hacer simplemente un betún o un glaseado para ponerles alguna decoración, pero el muffin no va decorado. Entonces, por eso hasta aquí llegamos, no vamos a hacer ningún betún, ninguna variable, por esa razón. ¿Alguna otra duda que quede? Vamos bien. Claudia B. me pregunta que tiene unos moldes de silicón, si los puedo usar en el horno. Sí, sí los puedes. Bueno, pásame un molde, a ver si no.
¿Y Charlie Lucía cada cuánto tiempo hacen lives? Cada 8 días, los viernes a las 6 de la tarde, hora de aquí de la Ciudad de México. Y de todas maneras te puedes estar a meter a la página de la chef, ya sea en Facebook, en YouTube, y ahí están todos los cursos grabados. ¿De dónde somos? Somos de México. Estamos en México, en el centro de México. Déjame, me voy por un molde. No lo sé. Carmen Acosta pregunta, ¿dónde tienes tu tabla? No sé a qué tabla se refiera. En la página. No, me imagino que las tablas de conversión están en la página. No creo que se alcance a ver en la cámara. Pero en todos estos moldes, busquen en la parte posterior. Si les cuesta abajo, háganlo así con su dedo y van a sentir como bordecitos. En donde sientan los bordecitos, fíjense. Creo que no se alcanzan a ver. Pero viene un relieve. Este sí es apto o no para hornear. Hay unos que no, porque se derrite el silicón. Casi todos son horneables, pero revísenlo. O no son aptos porque es un silicón que no es para temperaturas y puede liberar sabores, aromas y demás. Y por ejemplo este, viene súper chiquito, pero dice que es para de 240 grados centígrados hasta 240 grados centígrados. Puede haber. A ver, déjenme ver si... ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ahí se alcanzan a ver. A lo mejor no se ve claro, pero se ve que hay unas marquitas. Es eso. Entonces, búsquenlo. Si son moldes así más grandes, a veces lo traen en las orillas. Por ejemplo, estos son de gelatina, no son para hornear. Entonces, no me soportan horno, pero los que sí, los llegan a traer aquí en los bordecitos o en la parte de aquí. Entonces, para que los revisen. Y tienden a deformar un poquito porque, como no son firmes, se infla el pan y se infla el molde. Punto número dos. Y punto número tres, pueden llegar a tardar un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque el plástico no transmite calor. Entonces te aumenta el tiempo, por esa razón, a diferencia de un molde metálico. Y si horneas en vidrio, disminuye el tiempo porque el vidrio es muy buen conductor de calor. Entonces tengan cuidado con eso, pero sí se puede. Bueno, a ver, rápido. ¿Dónde pueden seguirnos o ver la receta? Entren tal cual a la página de Facebook. Entren a Facebook, en la parte de arriba hay una lupita. En la lupita pónganle Chef Ana Laura Hernández Reyes, así. Y ahí pueden encontrar las recetas que publicamos, no solo de los videos. Hemos estado ya subiéndoles ya nada más la receta de videos que ya hemos hecho antes. Van a encontrar tablas de conversión, información de algunos ingredientes. Entonces vamos publicando ahí diario información diferente. A veces volvemos a convertir, a veces ya no. Ahí pueden encontrarlo todo, todo se queda guardado. En YouTube estamos como Chef Ana Laura Cocina y Más. Y en Instagram estamos como Chef Ana Laura -HR. Entonces, con eso no pasa nada. Jenny Cedillo dice que a ver si pudieras hacer pan de elote. Pan de elote. Lo programamos. De hecho, creo que ya está previsto dentro de unos meses. Como es cada 8 días, decimos dentro de unos meses, pero es como en 3-4 clases, o 5-6. Pero sí, ya lo estamos contemplando nuevamente porque lo han pedido otra vez mucho. ¿Cómo sabemos que ya están además del tiempo? Empiezas a ver que se empieza a dorar y cuando tú abras en el horno... Tú abres el horno, con cuidado tocas y ya no se baja, pero ya vuelve a rebotar tu dedo. Esa es una opción. Dos, si fuera pan, se empieza a despegar de las orillas y empieza a verse dorado. Esos son indicadores de que ya está tu pan. O tal cual, puede ser palillo o punzón. Este es un punzón. Introduces y debe de saber salir limpio. Esas son las tres formas. No tengas temor de abrir tu horno, que es lo importante cuando yo abro mi horno, no golpearlo. Si yo aquí jalo y se mueve todo el horno, es cuando se cuancha el pan. Entonces, ábrelo despacio con cuidado, revisas, y si no, cierra y aquí con cuidado, regresas. Muchas veces, ¿qué pasa? Que regresan y vean, ese golpe que hace, es ahí en donde se te cuancha tu pan. Entonces, ten cuidado con eso. Y esas son las formas que puedes saber. ¿En cuánto se puede vender? Ay, la pregunta del millón. ¿En cuánto se puede vender por muffin, Pau? No te puedo dar un precio, ¿por qué?
Yo no sé, simplemente, yo no sé si vas a usar este capacillo, este o este. Todos varían y varía cómo lo compres. Si compras el tubo, si compras por golpe, esto se llama por golpe o por tubo. Por ejemplo, cuando vienen así, esto es por tubo, este es medio tubo, tubo completo, y todo eso te va variando precios. Y cuando vas empezando a sacar, desde ahí vas cambiando. Yo no sé qué marca de mantequilla utilices, qué marca de harina. Hay variables de hasta de pesitos. Y cuando yo ya saco la suma, a lo mejor yo te voy a decir, a mí mi costeo me dio que 15 pesos cada muffin, pero si tú compras todos tus ingredientes más caros, vas a decir, a mí no me sale. Entonces, ¿qué tienes que hacer? De cada ingrediente vas a ir calculando cuánto me cuestan 220 gramos de mantequilla. Si un kilo me cuesta 100 pesos, ¿cuánto me va a costar 220 gramos? Si el huevo yo lo compro por piezas y 30 piezas me salen en 30 pesos, es un ejemplo, entonces cada huevo me cuesta un peso, pero si yo lo compro por kilo, va a variar. Entonces tengo que saber un aproximado de cuántas piezas de huevo yo compro en un kilo para saber entonces cuánto me voy a llevar, o lo puedes traducir a gramos, nada más que cuando traduces a gramos, considera el peso del cascarón. Y así te vas ingrediente por ingrediente, ya que tengas cada precio, lo sumas, y eso es lo que te cuesta en materia prima. Lo vas a multiplicar por 3 para sacar una ganancia y los gastos de hacerlo, ¿no? De luz, de gas, de agua, de jabón de trastes, de incluso pues que te hayas tenido que pagar ahorita internet para tomar el curso. Entonces todos esos gastos salen de ahí. Esa es la mejor forma para que tú saques un costeo. Yo no te puedo dar un precio ni siquiera aproximado porque varían mucho, incluso estando en el mismo país y estado. ¿Alguna otra duda? Ya no, bueno, hay muchos saludos, gracias, agradecimientos. Y Andrea González dice, es la primera vez que te ve y quisiera aprender. Pues con los cursos cada 8 días y posteriormente ya veremos si podemos dar cursos presenciales, se les estará avisando. Se pueden hacer galletas, recetas de galletas sin horno. Voy a buscar, pero ahorita que yo tenga alguna, creo que ninguna. Entonces voy a buscar a ver si encontramos algo, pero no prometo algo muy pronto porque tenemos que revisar recetas para encontrar la mejor forma de cocer esas galletas. Y entonces, por el momento, no, lo vamos a checar. Creo que ha sido todo, ¿verdad? Es todo ya. ¿Ya no queda ninguna? Bueno, pues muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Recuerden, si les aparece la opción de enviarnos estrellas, con las estrellas nos ayudan. Es una aportación económica que hacen, y con esa aportación económica que hacen, que nosotros podamos seguir comprando ingredientes, moldes, material, etcétera, para poder seguir dando los cursos. También nos ayudan cuando nos ayudan a compartir el video, porque así llegamos a más personas. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer un mousse. No les voy a dar sabor, vamos a la próxima semana les digo por qué no les doy sabor. Podría dar clase para cómo cotizar y cómo sacar un producto. Ok, ya te estamos programando un curso de costos, pero ese sí va a tener costo. Por eso no lo hemos publicado, porque ese sí va a tener costos y va a ser en una plataforma diferente para que ustedes puedan acceder, para que sea una clase tú a tú y puedan preguntar de mejor forma que ahorita, en vivo, porque aquí hay un desfase de tiempo. Entonces, ¿y por qué ese sí va a tener costo? Es un consejo, no lo vayan a tomar a mal. Cuando tú quieras iniciar un negocio, llámese como se llame, invierte en ti. Invertir en ti es desde tomar un curso, capacitarte y demás. Cuando tú vas a sacar una ganancia, porque es la única forma en que vas a entender las cosas. Cuando recibes todo gratis, no lo recibes bien, no le das la importancia que debe y no vas a entender el porqué de las cosas. Entonces, por eso es que ese sí va a tener un costo, porque aparte es para que tú ya le vayas a sacar un provecho monetario. Aquí si tú lo haces para tu casa, entiendo que no quieras pagar por un curso, pero si vas a hacerlo para sacar provecho, sí tienes que invertir, esa es la palabra, es una inversión. Ajá. No va a ser un costo tan descabellado, pero sí va a tener un costo. Entonces lo estamos programando y estamos ahorita revisando, porque por ejemplo hoy tuvimos fallas de red de internet, también por eso que no les publico los ingredientes, para que lo hagan paso a paso conmigo, porque a veces hay fallas de internet que es ajeno a mí y es ajeno a ustedes,
y a lo mejor se quedan a mitad de batido y van a decir, ¿y ahora qué hago? Se me fue el internet o se me fue la luz, ¿y ahora qué hago con mis ingredientes? No sé qué paso sigue, porque no sé, ya no veo a la chef, ¿qué hago? Entonces, por eso lo ideal es que vean el video, saquen sus anotaciones, cuando ustedes lo hagan, pueden ir viendo el video, pero si se va la luz o lo que sea, ustedes ya tienen su receta, para que digan, aquí, pues yo noté que tenemos que agregar la harina, la voy agregando y no tengan problemas. Ha sido todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana, misma hora, para hacer mousse. La que sigue hacemos, si no mal recuerdo, pan de caja o pan de molde, que le llaman. Entonces vayan consultando ahí y también ahí nos pueden mandar sugerencias para próximos cursos. Tengan bonito fin de semana. Si los hacen, nos mandan foto para ver cómo queda. O si no, por lo menos díganos, ¿me quedaron bien o no me quedaron bien? Para saber cómo vamos. Y pues nada más. Bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana.